Apocalipsis capítulo 12 nos dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente el desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Llegamos al capítulo 12 de Apocalipsis, donde entramos en una nueva sección de este libro. A primera vista vemos que se introducen unos símbolos y unos elementos que no se han nombrado hasta ahora. El dragón, la bestia, y juegan un papel importante en el capítulo 21, donde se repasarán nuevamente todo este tipo de situaciones. De manera que algo se añade a lo que hasta este momento habíamos estado viendo en este libro. Tenemos que recordar que este libro no es cronológico. Es decir, no nos está narrando una historia que empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 20. No, no es un libro cronológico. Por lo tanto, no nos acercamos a un libro que nos está narrando una historia que tiene un inicio, que tiene un final y que se va desarrollando a lo largo del libro. Sino que a lo que llegamos es a una nueva sección donde se nos va a narrar nuevamente la historia del mundo y de la Iglesia, y vamos a ver cómo encaja con otras partes anteriores en las que el libro ya nos ha estado exponiendo la enseñanza. Tenemos que observar que cuando concluyamos esta sección vamos a llegar al mismo punto final que llegamos en las secciones anteriores, la venida de Cristo. Ese es el punto culminante a lo cual esta sección también nos va a llevar. Y lo va a hacer para juzgar a los vivos y a los muertos. Y va a hacer que su galardón sea dado a todos los que le temen. Vamos a ver cómo partimos del mismo sitio que en las secciones anteriores para llegar al mismo fin que en las secciones anteriores. No estamos mirando un libro de las Escrituras que nos informa acerca de acontecimientos futuros antes de que sucedan. Ya hemos dicho que este no es un libro de predicciones, ni es un libro mágico, sino que es un libro para ayudarle a la Iglesia, para que podamos entender cómo Dios cuida, guía y dirige todos los eventos para
el bien de su nombre, la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. En la primera sección hemos estado viendo de qué manera Cristo está en medio de cada una de sus iglesias. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso, de todas las iglesias que aparecen en las siete iglesias de Asia. Cómo Él las guía con su palabra y cómo las trata en sus necesidades, en sus debilidades y en medio de sus pecados. En la segunda sección hemos visto cómo Cristo abre los sellos. Cómo Él es el único que puede abrir los sellos para que todo aquello que Dios ha determinado que ocurra, ocurra. Y Cristo es el que abre el libro para que todo lo que tenga que acontecer se lleve a su cumplimiento. En la tercera sección estuvimos viendo las trompetas, los juicios de Dios sobre este mundo y el lugar que tienen las oraciones de los creyentes en toda esta situación, como cuando los creyentes oran, vienen juicios sobre toda la humanidad. De manera que podemos ver cómo se relacionan todos los sucesos con el Dios soberano. Son tres secciones tomadas con distintas cámaras para analizar un mismo suceso. Por eso hemos dicho desde el principio que tenemos un suceso que está ocurriendo y hay distintas cámaras que están tomando nota de lo que está ocurriendo con ese único suceso. La historia del mundo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Ese es el contexto donde se cierran todas estas enseñanzas. Ahora empezamos con otra sección donde el Señor Jesucristo quiere que ahondemos un poco más y que miremos qué es lo que se está moviendo detrás de todas las apariencias de este mundo y detrás de la situación de la Iglesia en este mundo. El apóstol Pablo definió con bastante certeza esta situación y nos dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el escenario, lo que no se ve, pero lo que está. Veremos ahora el conflicto que hemos estado considerando desde otra situación, desde otra perspectiva. En este tiempo que transcurre entre la primera y segunda venida de Cristo, mucho de lo que se vive en la Iglesia y en este mundo se explica desde la realidad de que hay una guerra colosal y que no es con sangre y con carne, sino que es en otros ámbitos. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues bien, esto es lo que el Señor quiere que entendamos mejor y que veamos cuáles son las condiciones que se dan para que todo esto se pueda llevar a cabo. ¿Qué es lo que se ve detrás del telón que nuestros ojos físicos no pueden ver? Es ahí donde empieza el capítulo 12, dándonos una introducción a toda esta realidad. Fijaos que nos ubica de nuevo en la etapa de la historia que transcurre entre la primera y segunda venida de Cristo. Y vamos a dividir nuestro texto, el capítulo 12, en dos secciones. Los primeros seis versículos, donde se nos dan las grandes directrices de esta lucha, y del versículo 7 al 17, donde se nos van a dar los detalles de la lucha. Pero toda es la misma lucha dividida en dos secciones. Hoy vamos a ver el primero de estos dos puntos, donde se nos dan los grandes rasgos de esta lucha que se va a llevar a cabo. Los tres protagonistas de esta visión son una mujer, un dragón y el hijo varón de esta mujer. Estos son los tres protagonistas. Dice el texto, los versículos 1 y 2, que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer se nos describe como alguien con características bastante notorias. Acordaos que cuando José tuvo aquel sueño, veía cómo las estrellas se inclinaban ante él y le hacían reverencia, como el sol y la luna también le hacían reverencia. Por lo tanto, tenemos que tomar simbólicamente todo lo que aquí se nos está diciendo. Y nos muestran que esta mujer se nos describe con señorío y con una grandeza importante. El sol, la luna, las estrellas son los objetos, son los planetas que la visten y la adornan. Estamos hablando de una personalidad importante. Pero además se nos dice que está embarazada y parece que ha llegado el tiempo de dar a luz. Versículo 3 y 4 nos dicen que apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aparece la segunda criatura, el dragón, y nos quiere transmitir la idea de un animal feroz, sanguinario y cruel. Su color escarlata, rojo intenso. Y sabemos
Y vemos cómo viene con muchas cabezas, con gran cantidad de cuernos. Tenía poder, el número 7 está continuamente citándose, es decir, era un número completo, tenía poder para llevar a cabo sus propósitos. Y arrastró a muchas estrellas del cielo para arrojarlas sobre la tierra. ¿Qué pretendía este monstruo con todo ese poder desplegado? Una sola cosa, estaba pendiente del hijo que iba a dar a luz la mujer. Ese era su propósito. Pendiente del hijo que iba a dar a luz la mujer para devorarlo. Este hijo que nacería de la mujer, resulta que nos sigue diciendo la escritura que sería el soberano sobre todas las naciones de la tierra. De ahí el interés del dragón para que el hijo de esta mujer no tuviese futuro. Acabar con él como fuera. Sin embargo, el niño nació y el dragón no pudo cumplir su plan, sino que el niño fue preservado, nos dice la escritura, para Dios y para su trono. ¿Qué hizo la mujer después de que el dragón se vio burlado? Después de que no pudo acabar con la vida del varón que dio a luz esta mujer. Pues esta mujer se nos dice que salió huyendo al desierto y que allí tenía un lugar especial preparado por Dios para ser sostenida. El versículo 6 nos dice que huyó la mujer al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se sustente por 1260 días. 1260 días. Este número nos resulta familiar porque ya se ha citado en el capítulo 11, versículo 3 y los 42 meses también del versículo 2. Por lo tanto, tenemos el mismo periodo de tiempo que coinciden en tres textos diferentes del libro de Apocalipsis. Esta es la escena principal en la que nos encontramos. Pero ¿cuál es la interpretación de todo esto? Empezamos interpretando cada uno de los personajes y por lo tanto luego nos ayudará a entender qué es lo que se nos quiere transmitir aquí para consuelo, aliento y guía de la iglesia, porque es para nosotros, para quienes ha escrito. La mujer que aquí aparece no es una persona concreta, sino que representa al pueblo de Dios. Esto es lo que se nos dice en el versículo 17 de este capítulo, es decir, la misma escritura nos da la interpretación que debemos darle a cada uno de los personajes que aparece. En el versículo 17 nos dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y estos quiénes son? Los creyentes. Esta es la iglesia. De manera que es la iglesia, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, la que aquí está representada por la mujer. Y este adorno que tiene la mujer de las estrellas, la luna, el sol, expresa su gran esplendor, su ropa como la del sol. Bajo sus pies, la luna. En su cabeza, una corona de estrellas, lo cual nos lleva a pensar que estaba vestida con un esplendor celestial. Juan ve a la iglesia en su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, en su perfección absoluta, como la esposa del Cordero. El mundo también nos va a ser representado por otra mujer. En el capítulo 17 veremos cómo el mundo se representa por otra mujer, que le va a llamar la gran ramera, y se va a identificar con una ciudad, la Babilonia. Babilonia, la gran ramera. La iglesia también es presentada bajo la figura de una mujer en este capítulo y de una ciudad en el capítulo 21. Y esto es lo que no debemos perder de vista en este libro, su simbología. Cómo aparecen símbolos que nos van a hablar de realidades mayores y cómo debemos interpretarlo para que guarde su armonía. El dragón, el tercer punto que aparece en nuestro texto. El dragón, el mismo texto nos dice, es el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Este es el dragón que aquí aparece. Y es presentado como un animal terrible, sanguinario. Un animal con un poder colosal que pudo arrastrar la tercera parte de las estrellas. Es decir, lideró la rebelión contra Dios de muchos ángeles que cayeron juntamente con él para enfrentarse a Dios y a su trono. El hijo que aparece en el versículo 5, que es el varón de la mujer, evidentemente es Cristo. Evidentemente es Cristo, porque este él de quien se nos dice que regirá a las naciones con vara de hierro. El Salmo 2 nos habla acerca de este asunto. Y es la misma descripción que nos da aquí Juan acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De él es el trono de Dios sobre el cual regirá a las naciones de la tierra. De manera que en esta sección se nos dirige una y otra vez a la historia del mundo y de la iglesia en medio del mundo.
Y esto es lo que ocurre entre la primera y segunda venida de Cristo. De manera que la primera venida de Cristo es de donde arranca el relato para decirnos dónde se inicia esta lucha espiritual contra estos seres espirituales de maldad y en qué consiste esta lucha. Satanás lo vemos representado por su crueldad, por su poder, en una actitud dispuesta para atacar y con una sola cosa en mente: acabar con el hijo de la mujer tan pronto como naciese, impedir por todos los medios que el Mesías llegue a este mundo. Ese era su propósito, impedir que la simiente de la mujer llegase a este mundo. Tenemos que recordar las promesas de Dios dadas a nuestros antepasados en Génesis 3:15, cuando dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De manera que ya en el origen del hombre sobre la tierra nace esa enemistad que va a perdurar hasta la segunda venida de Cristo. El dragón estaba esperando que naciera la simiente de la mujer. Estaba esperando para devorar a la simiente de la mujer. Y ya que sabía que Dios había dicho que le vencería, se quiere adelantar y tomar al niño en su nacimiento, nada más nacer, para acabar con su vida. Cuando llegan los magos de Oriente y corre la voz de que el rey de los judíos ha nacido y que ha nacido en Belén, vemos cómo el dragón lanza su primer terrible ataque para acabar con la vida del Señor. Ahí vemos cómo Herodes es usado por el dragón para ejecutar un siniestro plan, y es el de matar a todos los niños menores de 2 años, como nos dice el texto de Mateo capítulo 2. Pero este plan fue frustrado por completo, porque el ángel ya se le había aparecido a José diciendo que huyese a Egipto, que tomase a María y al niño y huyesen a Egipto, y con eso se libró de la matanza terrible que hubo en aquellos días. Luego lo intentó también Satanás con la tentación en el desierto, y vino a Cristo para hacerle caer al comienzo de su ministerio. ¿Ves los reinos del mundo? ¿Ves la grandeza? Todos serán tuyos si postrado me adorares. Utilizó los textos de la Escritura perversamente, y el Señor utilizó los textos de la Escritura con absoluta maestría. Al Señor tu Dios honrarás y a Él solo servirás. Y por lo tanto, la presión terrible a la que le sometió Satanás desapareció. Luego lo intentó por manos de hombres que lo apresaron para despeñarle, y que aparecen en algunos relatos de la Escritura, como en Lucas capítulo 5. Pero no pudieron conseguir su objetivo, porque el Señor salió de en medio de ellos. El Señor tenía que morir en la cruz, derramando su sangre, no despeñado en cualquier lugar. Luego usaría uno de sus discípulos. En Mateo 16 se nos habla cómo Satanás usó a Pedro, que estaba poniendo tropiezo para que el Señor no fuera a la muerte. Y Pedro le dice al Señor: en ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿cómo vas a permitir que te lleven a la muerte? Esto no debes permitirlo. Cuando la muerte era el signo de la victoria para nuestro Señor Jesucristo y algo indispensable para la salvación de su pueblo. Por fin llegó la oportunidad. Otro de sus discípulos, Judas, abrió su corazón a Satanás para hacer su obra. Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo y habló con los dirigentes que lo podían condenar. Y así le encontramos delante de Pilato en ese juicio completamente ilegal al que le sometieron para llevarlo a la muerte. De manera que en esta última escena, el dragón aparentemente pudo salirse con su propósito, el de acabar con la vida de Cristo. Aparentemente salió con su propósito. Logró enfrentar a toda Jerusalén contra el Señor, la simiente prometida de la mujer, haciendo que le crucificaran, lo cual suponía el fin de su enemigo, sobre todo viendo todos los que le rodeaban y sus seguidores. Es decir, que estaba solo. Aquello, a los ojos de la carne, era el fin de su enemigo, el fin de Cristo y de su reino. Pero resultó que la muerte de Cristo no fue la victoria del dragón, sino todo lo contrario, su más completa y colosal derrota. Ese fue el golpe mortal contra el dragón del que había hablado el Señor en Génesis 3:15. Tú le herirás en la cabeza, una herida de muerte. Y así dejó el Señor con su muerte, herido de muerte, a Satanás. De manera que tras la muerte del Hijo de Dios, ascendió al cielo y fue glorificado, y se cumplió lo que se dice aquí en el capítulo 12, versículo 5, que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así fue exaltado el Señor como el Dios de los cielos y de la tierra. Este golpe mortífero que creyó dar el dragón se volvió en su contra. Y esto tuvo una consecuencia. Y es que Satanás, ya que no pudo devorar al hijo de la mujer, a la simiente prometida, a nuestro Señor Jesucristo, empezó a usar toda su energía y todo su poder para atacar
a los hombres. Por eso se nos dice en el versículo 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por lo tanto, sus estragos van a ser terribles. Así que toda su ira y todo su poder y afán para hacer el mal lo volvió contra la mujer que representa a la iglesia, que había dado a luz al hijo para cometer sus más terribles fechorías porque le queda poco tiempo. Todo su poder lo vuelca sobre la iglesia. Esta es la explicación y la razón de esa lucha espiritual que a lo largo de todo este tiempo tiene que vivir la iglesia. El dragón con sus ángeles es el retrato que menciona Pablo en Efesios 6 y que describe cómo los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, estos son los que persiguen a la mujer, estos son los que persiguen a la iglesia. Las diferentes cabezas y cuernos con que se nos describe el dragón es la diversa formas, son las diversas formas que tiene Satanás de atacar al pueblo de Dios. Fijaos que presenta batallas desde las más increíbles maneras. Estamos en la Edad Media, todos son brujas, todos son demonios, Satanás no tiene ningún problema. Estamos en la Edad Moderna, Satanás no existe, ningún problema, Satanás no existe. Estamos con el buenismo, pues todo es buenismo. Estamos como que todo el mundo es feliz, ¡viva el Año Nuevo! Pues Satanás ningún problema, ¡viva el Año Nuevo también! Es decir, Satanás se va adaptando a todas las corrientes de moda para hacer que su mensaje y su manipulación sea perfecta. Y se va a disfrazar de ángel de luz para hacer caer a aquellos que son tan ingenuos como para pretender que alguien haga milagros siendo un ángel de luz satánico. Por lo tanto, todas los adornos que tiene en su cabeza, los cuernos, los ojos, todo esto nos muestra la multitud de caracteres que presenta Satanás para cumplir sus propósitos. Así se va adaptando a lo largo de los siglos para camuflarse en las modas de pensamiento de los hombres y acabar con el testimonio del Evangelio, porque ese es su propósito fundamental. Si le cierra la boca a un cristiano, es una garantía de que ese cristiano no va a poder predicar el Evangelio. Destaquemos como conclusión un detalle: que la mujer tiene que ir al desierto y allí será sustentada. Debido a esta persecución del dragón, Dios va a enviar a la mujer, es decir, a su iglesia, al desierto para ser preservada. Y esto va a ser durante el tiempo de la persecución del dragón, 1260 días. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 3 años y medio, que es el tiempo simbólico señalado entre la primera y la segunda venida de Cristo, hasta el fin del mundo. La primera y segunda venida de Cristo, que es cuando se acaba todo lo que conocemos. Como hemos dicho, en el capítulo 11, versículos 2 y 3, donde aparecen también este mismo periodo de tiempo de testimonio de la iglesia, es donde se tiene que cuidar de la influencia del mundo en medio de ella. Es el mismo periodo de tiempo el que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es la época en la que todo esto se va a desplegar. Tenemos que destacar esta idea porque marca una de las condiciones de la iglesia que va a vivir en ese periodo. Debe estar en un lugar en el desierto. La iglesia va a estar en un lugar en el desierto. Allí será sustentada por causa de la persecución a la que la tiene sometida el dragón. No es una persecución de soldados, como podéis ver. No son los soldados contra los cristianos. Cuando se habla de la persecución de la iglesia, pues resulta que estamos en medio de una persecución de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros siempre asociamos persecución con que hay un soldado en la puerta vestido de negro con un rifle en la mano o con una ametralladora que nos va a matar si entramos a la iglesia. Entonces, claro, lo hemos identificado rápidamente, pero es que las persecuciones son de muchas clases y diversas, y casi ninguna coincide con lo que nosotros tenemos en la imaginación tomado de las películas de Hollywood. No es una persecución de soldados, que también la ha habido, pero la mayor persecución son las fuerzas del mal contra la iglesia. Y por lo tanto el Señor guarda a su iglesia llevándola al desierto. Todo esto nos recuerda la escena del Éxodo. Es el pueblo de Dios en el antiguo pacto que es liberado de Egipto y conducido por Dios, no a la tierra prometida inmediatamente, no, al desierto, 40 años. Toda una vida. Allí
fue librado el pueblo de Israel de la opresión de Faraón. Allí fue preparado, allí fue guardado, allí fue preservado y allí fue probado en el desierto. Eso es explícitamente lo que nos dice la Escritura, que Dios mantuvo a Israel en el desierto 40 años para probarlo. Pero durante su etapa en el desierto, los israelitas tuvieron que enfrentarse con muchos peligros, con batallas durísimas, con su propia incredulidad, hasta que por fin entraron a tomar posesión de la tierra prometida. Lo mismo ocurrió con Elías, cuando dijo al rey Acab que no llovería durante 3 años y medio, un periodo completo. Dios lo envió a un lugar en el desierto, donde iba a ser sustentado y protegido durante todo ese tiempo peligroso. Y ahora se repite la historia con la iglesia. Tomamos los ejemplos del Antiguo Testamento y vemos cómo coinciden simbólicamente con la historia de la iglesia. ¿No vamos todos en nuestro peregrinaje hacia nuestra patria celestial? ¿No estamos en el desierto de la vida? En el peregrinaje que tenemos hacia nuestra patria, tenemos que pasar por el desierto. Y es importante que recordemos esto y que lo asumamos, especialmente para que no nos engañemos pensando que estamos en el parque de atracciones. Y claro, como yo soy hijo de Dios, todo en la vida me tiene que ir bien. Me tiene que ir bien el trabajo, la relación con mi mujer o mi esposo, el país en donde vivo es el mejor país del mundo, el trabajo que tengo es el mejor trabajo del mundo, y todo lo que me rodea es lo mejor del mundo, porque claro, soy cristiano. Completamente falso. Completamente falso. Estamos en el desierto de la vida, en medio de nuestro peregrinaje hacia la patria celestial, y vamos a tener muchas batallas que librar, como decía Pablo, conflictos por fuera, temores por dentro. Esta va a ser la continua condición que llevemos durante todo nuestro peregrinaje. 3 aspectos que vamos a destacar y que no podemos olvidar de la situación en la que se encuentra la iglesia. El primero es que el desierto es un lugar para ser sostenidos por Dios. El pueblo bajo el antiguo pacto fue sostenido por Dios de forma especial con el maná que cada día descendía del cielo. Y esto era lo que Dios en su misericordia les daba cada día, maná, su alimento. Dios estaba probando a este pueblo, les estaba guiando también, les estaba consolando. Les sacó de la esclavitud de Egipto y les llevaba hacia la tierra prometida. Y durante todo su peregrinaje, desde el día que salieron hasta el día que llegaron a la tierra prometida, Dios les dio cada día maná. Cuando llegaron a la tierra prometida se acabó. Pero durante esos 40 años Dios les estuvo suministrando maná. Sabemos por la narración de Números que no pocos se cansaron de esta provisión que Dios cada día en su misericordia les daba. Querían otras cosas, pero Dios había determinado mantenerlo solamente con este alimento durante los 40 años que iba a durar su travesía por el desierto. De la misma manera, nosotros estamos sostenidos en este desierto por el maná que supone la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro maná. Un maná que tenemos que salir a buscar cada día para prepararlo y para tomarlo. Pero cada día tenemos que hacerlo. Cada día. Esto es lo que nos servirá para todo el camino hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Cuando lleguemos a nuestra patria celestial, ya no tendremos que recurrir a las Escrituras, como hacemos aquí, porque no tendremos que seguir esperando en las promesas de Dios, porque todas las promesas estarán cumplidas y porque tendremos la enseñanza directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero igual que el pueblo de Israel, que durante toda su travesía necesitó maná, nosotros en toda nuestra travesía necesitamos el maná de la palabra de Dios. ¿Quieres fortalecerte? Pues ahí tenemos a la palabra de Dios, nuestro maná. ¿Necesitas consuelo? Recuerda entonces que estas cosas se escribieron para que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Necesitas enseñanza? Recuerda que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quieres guía para tu camino? Ya sabes que ella es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Todo lo tenemos en las Escrituras, ni más ni menos en las Escrituras. Ella es el sustento
de Dios para nuestras vidas en este desierto. Es la que tenemos que ir a buscar cada día. Es la que debemos de preparar para nuestra alma. Y es por la que tenemos que dar gracias continuamente. Porque Dios ha preservado las Escrituras hasta nuestros días, de manera que todavía podemos abrir las Escrituras. Podemos buscar en ellas y podemos encontrar el alimento, el sustento y todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha dejado revelado para nosotros. No nos cansemos de las Escrituras como hicieron los israelitas, que gemían diciendo: ¡qué fastidio de maná! ¡Estoy harto de maná! Porque esto es lo que nos encontramos a muchos cristianos, que cuando nos hablas de las Escrituras te dicen: ¡qué fastidio de las Escrituras! Yo quiero vivir como me dé la gana, llamándome cristiano, eso sí. ¡Qué fastidio de maná! En este desierto donde Dios nos tiene guardados, debemos tomar cada día de su palabra, cada día del maná divino. Él nos sustentará como hizo con Elías en el arroyo de Kerit. Él nos sustentará como hizo con Israel en el desierto. Siempre con este alimento. Un día y otro día y otro día, siendo enseñados, siendo exhortados, siendo reprendidos, siendo consolados por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es nuestro maná, que necesitamos cada día. En segundo lugar, debemos recordar que el desierto es un lugar donde la fe se prueba. Claro, cuando Moisés vivía en Egipto, rodeado de todos los lujos de Faraón, era contento y feliz y el hombre más orgulloso del mundo, sin ninguna duda. Pero el Señor, para dirigir a su pueblo, se lo llevó al desierto. Y en el desierto no tenía los lujosos dormitorios que tenía en el palacio de Faraón, ni tenía aguas aromáticas, que seguramente serían en las que se bañaban cuando estaba en casa de Faraón, ni tenía vestidos lujosos, como tenía en casa de Faraón. Y todos esos lujos se quedaron en nada, porque fue a vivir al desierto 40 años. El desierto es un lugar donde la fe se prueba. ¿Cuántas carencias tiene un lugar desértico? Porque allí no nos encontramos nada de lo que necesitamos para la vida cómoda ni para una actividad normal. No encontramos nada cómodo, nada. No encuentras lo que necesitas para vivir y para desarrollarte, según lo que tienes en tu mente. No, no lo vas a encontrar. Por eso cuando leemos en el libro de Números y Deuteronomio, se nos cuenta la travesía del pueblo de Israel por el desierto, donde con mucha frecuencia se escuchaban sus quejas, sus murmuraciones contra todo. Quejas continuamente. Pero todo estaba determinado por Dios para probar a su pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por lo tanto, el desierto es un lugar de prueba. Esto no lo olvidemos para que no nos hagamos una idea equivocada de lo que es el mundo y de lo que es la vida del creyente en el mundo. Estamos siendo probados en todo. Los israelitas se quejaban unas veces porque no había agua, a quejarse. Otras porque no había carne. Otras porque los enemigos que se encontraban eran muy poderosos. Otras que por qué razón Aarón y Moisés tenían que mandar, si podían mandar ellos. Entonces, quejas contra Moisés. Otras que por qué les había hecho salir de Egipto, donde había tan buenas cebollas y tan ricos ajos. Claro, esto comparándolo con el maná, parece que estamos hablando de gente que está mal de la cabeza. Inconvenientes tras inconvenientes, quejas tras quejas. Pero es que el desierto es un lugar de escasez. El desierto es un lugar de escasez. Por lo tanto, ahí es donde debemos aprender a confiar y a depender de Dios y a no quejarnos como niños malcriados que tienen sus antojos y que continuamente se están quejando porque les faltan las mil cosas que ellos entienden que les faltan. Es un toque de atención para que no seamos quejicosos, ni ñoñicas, ni infantiles. Ya sabemos que nuestro peregrinaje es así, que la Escritura en diferentes textos nos dice que esta es la vida del cristiano. Por tanto, deberemos armarnos con este pensamiento y no quejarnos contra la providencia divina, porque la prueba, el sufrimiento y la aflicción es lo que nos vamos a encontrar en este mundo hasta que nos vayamos. Por lo tanto, tenemos que asumir que esto es así, para no desesperarnos, frustrarnos o esperar la mejor de las vidas posibles cuando la Escritura no nos está prometiendo nada de todo esto. Es al desierto a donde Dios envía a su iglesia. Es en el desierto, por tanto, donde la fe va a ser ejercida. Porque a cada paso nos vamos a encontrar con carencias, carencias de todo tipo. Es más, Dios nos quiere mantener con carencias.
siempre nos va a faltar algo. Siempre hay algo que no va bien. Siempre vamos a encontrar complicaciones. Nunca vamos a poder decir, estoy satisfecho con todo. Jamás lo vamos a poder decir. Unas veces el trabajo nos fallará. Y seríamos muy felices si el trabajo fuera normal. Resulta que el que tiene trabajo no tiene salud. Y sería de lo más feliz si tuviera salud, pero no tiene salud. Otras cosas que uno tiene trabajo y tiene salud, pues los hijos le salen rana. Entonces se pega a su vida con un agobio monumental porque los hijos no están donde deberían estar ni haciendo lo que tienen que hacer. En otros casos la familia, el marido, la esposa, el cuñado, el suegro, un desastre en la familia. En otros casos la iglesia. Un desastre en la iglesia que aquello no hay quien lo soporte. Siempre vamos a tener algo en nosotros que nos hace sentir incómodos, que nos inquieta, que nos aflige, que nos preocupa, que nos hace daño. Siempre vamos a estar así. Ese es el desierto. El problema nos llega cuando tomamos las mismas perspectivas que los impíos para nuestra vida en este mundo. Fijaos en este texto para ver cómo fueron los extranjeros al pueblo de Dios, cómo fueron los extranjeros quienes pusieron en el pueblo de Dios unas metas distintas a las que ellos deberían haber guardado. Por ejemplo, en Números 11:4 se nos dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos saliendo de Egipto, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Perdieron su perspectiva de quiénes eran y se dejaron influenciar por el mundo que venían con ellos. Es decir, cuando en la iglesia se mete gente que no es creyente, pues la iglesia acaba haciendo lo que hace la gente que no es de la iglesia. Esto es podrir a la iglesia. Sigue diciendo el texto: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Todo esto influenciado por esta gente que se unió a ellos, que no era de Israel. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿De balde comían en Egipto? Fijaos cómo la mente ya empieza a divagar. Nos acordamos de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¡Qué despreciable es este maná! ¿Cómo se puede ser tan ingrato? Estando en el desierto, dándole Dios el maná, que no tenían ni que trabajar para conseguirlo, sino que Dios hacía llover maná cada amanecer. Eran tan ingratos como para despreciar una comida divina que Dios les enviaba cada día. Si dejamos que nuestra mente se vaya tras los objetivos de la gente del mundo, pensaremos que este mundo es nuestro hogar. Por lo tanto, ¿quién se quiere ir de su casa? Nadie, ¿eh? Nadie. Y por tanto, nuestro corazón empezará a amar las cosas de este mundo. Cuando la Escritura nos enseña: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es lo que hacen los impíos. Pero nosotros anhelamos nuestra patria celestial. Por lo tanto, ¿qué es esto de amar el mundo y las cosas que hay en el mundo? Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, es que no eres creyente si tu corazón está en el mundo, con los objetivos del mundo y la mente del mundo. No hemos llegado al cielo. Estamos atravesando un lugar de carencias. Estamos atravesando un lugar de necesidades. Un lugar donde nuestra fe está siendo probada, donde tenemos que ejercerla, donde tenemos que poner en práctica nuestra confianza en Dios. Este es el lugar en el que estamos expuestos para esto. Miremos el ejemplo de Israel. Y sobre todo, no nos quejemos, como hizo este pueblo. No murmuremos, como hizo este pueblo, recordando que ellos salieron de todas esas situaciones que les hacían murmurar. Se quejaron durante toda su travesía. Y a pesar de eso, Dios les hizo entrar en la tierra prometida. Aunque de los más de ellos no se agradó Dios, porque eran de Israel, pero no pertenecían al Israel espiritual. Dios nos ha traído al desierto. Por eso tenemos tantas carencias. Por eso tenemos tantas dificultades, por eso tenemos tantas pruebas, porque su propósito es que aprendamos a tener nuestra confianza depositada en Él. Eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Todo aquello que nos falta, aquello que vemos que nos entristece, lo que es motivo de preocupación, es lo que Dios va a volver en ayuda para hacernos madurar. Porque es con las pruebas y dificultades cuando maduramos para mantener nuestra confianza y esperanza depositadas en Dios. ¿Por qué los niños de hoy tienen 30 años y están en su casa con su papá y su mamá? ¿Por qué? Porque no han madurado. No se han expuesto a la vida. Sus padres les han protegido tanto, han tenido todo a su alcance, que para salir a comprar el pan, no, que vaya mi papá, no sea que me vaya a pasar algo. Si este mundo fuera un parque de atracciones y todo nos saliera bien,
acabaríamos hablando como Nabucodonosor. Pensaríamos que todo es gracias a nuestra gran habilidad, a nuestro talento, a nuestra inteligencia, a lo que somos, porque realmente somos importantes. Y acabaríamos diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? A Nabucodonosor, por voluntad de Dios, todo le salió bien. Ganó las tierras de forma incansable. Fue la cabeza de oro de aquella estatua gigantesca. Todos los dominios se rindieron ante él. Era un hombre que tenía una imaginación desbordante para las construcciones. Una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Dios le entregó todo lo que quiso. ¿Y qué ocurrió? Yo. Pero Dios no nos permite eso. Si somos sus hijos, Dios no nos permite eso, sino que nos introduce en un desierto, un lugar de carencias, de necesidades continuas, para que aprendamos a depender de Dios. Por eso estamos en el desierto. En tercer y último lugar, el desierto es el lugar donde vamos a ser guardados del dragón. Curiosamente, como Elías fue llevado al arroyo de Querit, que era un lugar apartado, así también la iglesia en el desierto tiene que dejar a un lado las ideas de grandeza, las ideas de prestigio social, las ideas de influencia que como iglesia supuestamente debe tener, porque debe saber cuál es su papel en este mundo, que no es ni la influencia, ni la grandeza, ni el prestigio social. No. Es la mujer llena de honor y de gloria que aparece en el versículo primero de este capítulo 12, pero no tiene esa gloria en este mundo. No, esa gloria la tiene en el reino de los cielos. La esposa del Cordero, ataviada con todo lo que va a precisar, con honor y gloria que pertenecen a Cristo y que le han sido adjudicadas. Pero en este mundo no. Este mundo no. Está en el desierto, como Elías, para ser guardada, preservada, cuidada y protegida. La iglesia tiene que llevar a cabo una misión. Tiene la tarea de dar testimonio de la verdad del Evangelio a toda criatura. Pero como en el desierto, como está en el desierto, ella no es la protagonista. La protagonista de la historia no es la iglesia. No. No es la iglesia. No es la que se viste con adornos especiales y la que se codea con los grandes de este mundo y la que tiene grandes influencias y la que recibe la gloria y la honra. No, 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 no. No es la iglesia. No puede creerse que es el centro desde el que se irradia la gloria y su grandeza. Ahora es llevada al desierto, de manera que su gloria, la gloria de la iglesia, está escondida a los ojos del mundo. Dice el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos tal cual es Él. Es decir, cuando Cristo venga en toda su gloria, entonces la iglesia recobrará lo que realmente le pertenece, las glorias de Cristo. Es cierto que a todos nos gusta tener influencia, nos gusta tener un gran nombre, nos gusta pensar que somos necesarios, importantes, queremos tener una alta reputación, que hablen bien de nosotros. Pues resulta que Dios nos envía al desierto, como Elías, fuera del escenario de Israel, para que Elías no pensase que él era el eje de la historia de Israel y que todo Israel se postraría a sus pies como el gran profeta que destruyó a 400 profetas falsos de Baal e hizo descender fuego del cielo y estuvo 3 años y medio Israel sin agua. Para que no se olvidase de quién era, el Señor se lo llevó al desierto. Este es el papel de la iglesia ahora. Muchos se creen imprescindibles. Por eso Dios nos envía al desierto. Para ser preservados del orgullo, de las ideas de grandeza, de tomar parte en la gloria del mundo. Ese no es el papel que le corresponde a la iglesia. No es su papel. Esa es una de las principales formas que tenemos de ser guardados del dragón. Estar en el desierto. Es como mejor podemos hacer nuestra función desde el desierto. Mirad la iglesia de Esmirna. Estaba preservada de una manera especial. Cristo le dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Aunque tú eres rico. A los ojos del mundo eres pobre, pero tú eres rico. Nada a la vista humana hacía llamar la atención sobre esta iglesia. Y resulta que para Dios era rica, mientras que para los hombres era pobre.
Os recordad lo que Pablo decía en 1 Corintios 4:13. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto es lo que somos como iglesia. Así que es saludable que se nos recuerden estas cosas. Estamos en el desierto, preservados en el desierto por la gracia de Dios. De manera que esta es la realidad. Este terrible dragón ha sido lanzado a la tierra. Sabe que le queda poco tiempo. La venida de Cristo está cerca. Sabe que le queda poco tiempo. Ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. No pudo acabar con la simiente de la mujer y, por lo tanto, se vuelca contra la iglesia para tratar de arrastrarla, de pervertirla y de erguirla todo lo que pueda. Y Dios nos manda entonces al desierto para cuidarnos, a un lugar donde Él nos va a sustentar con el maná de su palabra, un lugar de humillación, un lugar de grandes y continuas necesidades, un lugar de pruebas. Esta es nuestra realidad. Por lo tanto, debemos ser conscientes de nuestra propia existencia. Debemos ser conscientes de nuestra situación y debemos conocer lo que Dios enseña en su palabra, que es para nuestro consuelo. No esperemos la grandeza del mundo, no esperemos el reconocimiento social del mundo, no esperemos influir en el mundo. Esperamos estar en el desierto cumpliendo con nuestro papel y Dios bendecirá su obra a través de la iglesia, cuando Él quiere y como quiera. Le tenemos que dar gracias a Dios por habernos mantenido hasta ahora en el desierto. Tenemos que seguir buscando su palabra cada día, que es nuestro maná. Y tenemos que renovar nuestra confianza en aquel que cuidará de nosotros, aún más allá de la muerte. Porque este lugar en el desierto fue preparado por Dios para nosotros. Y es aquí donde nos va a tener hasta el día de la redención. Así que armados con esta enseñanza, vamos a afrontar nuestra vida y nuestra posición como iglesia, como creyentes, teniendo todo esto en cuenta. No esperando estar en el parque de atracciones, sino conociendo que estamos en un desierto y que tenemos que vivir de acuerdo a esta realidad donde Dios nos ha puesto para guardarnos, para preservarnos y para guiarnos.